Hello, hello, good evening. Evening. Hello, how are you? How are you? Hello, hello. I'm fine, thank you, teacher. Nice. How was your weekend? Did you work on the platform? Yes? Yes. Yeah. Very good. Yeah. Muy bien, ¿cómo estamos? Bienvenidos. A nombre de Inglés Corporativo, la más cordial bienvenida al inicio de la segunda semana de videoconferencia. ¿Cómo me les ha ido con la plataforma? Cuéntenme. ¿Avanzaron mucho el fin de semana? No tanto. Buenas noches, teacher. Sí, buenas noches. De verdad, cuéntenos, ¿por dónde vaya? Yo ya voy por el... Sí, yo me quedo como en el resultado. Ya estoy en el último ejercicio de la sección 4. Muy bien, la felicito, Mercy. Sí. Gracias. Igual pero, yo... No me agarra... Yo le pongo ahí el literal 4.14, okay. La respuesta, pero no sé por qué no me la agarra. Y ahora le iba a escribir al WhatsApp, pero no me acordaba su número. Ay, oh, ok. En pero sí está en el grupo, sí está en el grupo, Mercy. Sí, sí, sí. Ok. Pero ya lo vamos a ir a hacer, oye. Gracias. Aquí le mando el número, Mercy, lo copia hoy. Vaya, gracias. Ok, ya vamos a ir, Mercy, cuatro, el último de la sección 4, me dice. ¿Alguien más el mío quiere... también el 4.11 y el 4.14. 4.11, 4.14, dígame, Karen. El 3, teacher, lo que resolvimos el jueves, sí. Es ya casi en el examen, creo que las últimas no paso. Muy bien, vamos a ir entonces, el examen, muy bien. Permítame, es la... Literal. C. C. Muy 3, bien. Ya vamos a ir. La 4. La C, ¿me dice? Y la 3.4. También 3. Ok. Vamos, 3.4, 4.11, 4.14 y examen literal C. Así estamos, ¿verdad? Sí, muy bien, con mucho gusto. A ver, ¿alguien más que nos cuente o nos vamos para la plataforma? Sí, una pregunta. ¿Y el foro de discusión? ¿También vale o no vale? El foro de discusión no le acumula puntaje, pero sí es una práctica que le permite pues reforzar el conocimiento, ¿verdad? Si no le registra puntaje, sí. Bueno, gracias. Ok. ¿Hay algún otro? ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Yo sí, creo que... Dígame, Giovanni, qué pena. Ahí. Perdone, casi no le comprendí. En el 2.9 me había quedado yo que tenía unas cuantas dudas. Que en el vamos a ir al 2.9 en este momento, con mucho gusto. Claro que sí. ¿Solamente ese, Giovanni? Sí, solo ese. Ok, con mucho gusto. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro número que quieran que hagamos o nos vamos ya en orden? Muy bien, vámonos en orden entonces. Vámonos para la plataforma. Mire, qué alegre, eso quiere decir que hemos estado trabajando mucho, los felicito a todos. Vámonos entonces, 2.9, vamos a ir de los números, de los primeros números hasta el examen, ¿verdad? 2.9 es, el 2.9 es video, el 2.10 son ejercicios. Ok, muy bien, vámonos entonces para acá. Vamos, ya está cargando. Acá estamos ya. Muy bien. Ok, look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answer. Vamos a ver, veamos primero la imagen. Ya está cargando, ahí va ya. Y luego vemos el uso de las preposiciones, que es uno de los temas de esta sección. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Number one, the books are in the book bag. In the book bag. Muy bien. Book bag. Muy bien. Number two, the DVD player is... Next to the television. Muy bien. Next to the television. Very good.
Acá usted tiene el cuidado, Giovanni, de no escribir el punto, porque el punto ya está acá. Entonces no lo vamos a duplicar, ¿verdad? Ahí son como detallitos, ¿verdad? Que vamos a tener el cuidado. Sí, sí, muchas gracias. No, number three. Ah, yo creo que... Ajá. Diga. Por ahí cree que puede dar la cosa, ¿eh? Ok, number three. Sí. Veamos, acá está. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Vamos al cuatro entonces. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Very good. Number five. The wallet, aquí. The wallet is on the purse. Sobre la cartera, is on the purse. Sí, lo que pasa es que tendría que hacer number six. Vamos con the cell phone. ¿Puedo hablar con quién? Okay. The cell phone is in front of the address book. The bueno, cell phone entonces, is in front of the address book. Okay. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Sí, estamos bien, teacher. ¿Sí? Yes. Vamos a ver. Alguien más me había escrito acá respecto a este ejercicio. Vamos a ver. Ana, ¿estamos bien? Literal 6. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Bueno, nos movemos. No sé por qué. No. Dígame. No se la agarra. No, no. Fíjese que... Ajá, yo le puse in front. La 6. Ajá. Ajá. De in front de address. Ah, ok. Pero que ahí me falta algo. Off, le falta off. In front of the address book. ¿Será eso? Sí. ¿Lo puede probar ahorita? Así nos dice. Sí. Muchas gracias. Eso era, ¿verdad? Sí, eso. Ah, muy bien. Me alegra entonces. Ya lo tiene. Muy bien. Vamos entonces, continuamos. Vámonos al 3.4. Claro que sí. 3.4. Vamos acá. 3.4. Estamos. Knowledge check. Okay, instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Vamos entonces. Complete las conversaciones. Vamos con el verbo to be. Recordamos que las tres formas de conjugar el verbo to be, am, is, are. Son las tres opciones que tenemos acá. Y recordamos que cuando usamos apóstrofe, es precisamente apóstrofe. No usamos el signo de la, el símbolo de la tilde. Vamos a ver. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Yes, we are. Are. Muy bien. Yes, we are. Oh, y luego iniciamos con. Are you from Tokyo? No, very good. No. No, we're not. No, we're we are not. Very no, we're good. Not. Okay, y después seguimos acá. We're from Kyoto. We're from Kyoto. Very good. That's plural. And then we go with conversation two. Vamos a ver, para Laura, ¿cuál sería? Is Laura from is the Laura USA. Is Laura from? Is Laura from the United States? Very good. No. She's no, not. She's not. No, she's not. No, she's from, she's from the UK. The UK. She's from the UK or the United Kingdom, right? Okay, ¿cómo iniciamos aquí si tenemos she? Is she from London? Is from London. Very good. London. Yes, she. She, yes, she is. Yes, she is. But her parents are from. Her parents are from Italy. Are from Italy. Italy. Very good. Italy. Ahora, como estamos hablando de los papás, entonces usamos they, ¿verdad? Y vamos con ellos. They are not. From UK originally. Originally. Very good. Y luego continuamos. ¿Cuál será para Laura? Para, no. Laura. Vamos a ver.
Is Laura from languages? Italian. Italian. Aquí estamos hablando de Laura o del idioma de Laura. Del idioma. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Mire, no, it's not. Ocupamos it's porque hablamos del idioma. Miriam González tiene una pregunta. Ha levantado la manito. Miriam. Que no escucha nada, dice Miriam. No escucha nada. Bueno, vamos a darle un espacio para que pueda ella resolver. Que se vuelva a conectar. Eso sería. Vamos a ver. No, it's not. No, y luego not. Seguimos hablando del idioma. ¿Cómo será? It's English. It's English. Very it's good. English. It's English. Very good. We are talking about the language. Ok, conversación 3. Selena and Carlos. That's plural. And then we begin with? Selena. From Mexico? No. They are not. Very good. Son ellos dos, they, ¿verdad? They. Muy bien. Y entonces vamos con they're from. Very good. ¿Cómo iniciamos la pregunta si tenemos you? Are you from Brazil too? No. No, I am not from Peru. No, I am not. I am from Peru. From Peru. Yes. So. So is. Is your first your language, first language Spanish? Sí, porque estamos hablando de un idioma, ¿verdad? Yes, it is. Very good. Vamos a recordar aquí algo, mire. Número uno. Si usted tiene una, veamos acá. Aquí usted está iniciando. Entonces, como usted está iniciando, muy bien, utiliza mayúscula al inicio, ¿verdad? Aquí usted no inicia, aquí continúa. Entonces, minúscula, ¿verdad? Vamos con minúscula por acá. Esos son como cuidados que hay que tener. ¿Verdad? Y vamos a ver acá, mire. Esta es una respuesta afirmativa corta. Entonces, no hay contracción. Yes, we are. Completo. Pero acá tengo una respuesta negativa corta. No, we're not. Si es una respuesta negativa corta, entonces sí hay contracción. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes, ok, muy bien. Yes. Vamos a ver, ¿podemos irnos al siguiente ejercicio? Sí. Yes, ok. 4. Punto, vamos al 4.11, muy bien. Y el 13C después. ¿Perdone? ¿Cuál? El 13C ya en el examen, creo que. Ah, sí, 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 aquí tengo, literal C, muy bien. Vamos entonces. 4.11. Vamos a ver. 4. Aquí estamos. Mira, este lo vamos a hacer. No, es el 4.14. Tengo los dos. Tengo 4.11 y 4.14. ¿Alguien me pidió el 11? El 11 sí, ¿verdad? El 11-14, okay. Sí, 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 con mucho gusto. Con mucho gusto. Vamos a ver. Knowledge check. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Follow the example. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Or I am wearing high heels too. ¿Ok? Vamos a ver. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta. Vamos acá. Mire, vamos a ver. Veamos la foto. Acá está. Y entonces yo digo, my name is Claire. I am wearing a green suit today. Y luego, respecto a los tacones, ¿está usando tacones? Sí. Yes. Entonces sería... I'm wearing high heels too. Muy bien. Seguimos.
siempre con esta imagen. It's raining, but I... ¿Qué pasa con el abrigo de...? Ajá. Sáqueme sopa. Yes. ¿Está usando o no está usando un abrigo para la lluvia? No. 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 Entonces, ¿cómo diríamos? I'm not wearing a raincoat. Very good. Good, good. Vamos a ver. Nos vamos con esta foto. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they... ¿Están usando sunglasses? ¿Sí o no? No. Ok. No. But they... They, sería. They, not... ¿Y el verbo to be? ¿Y el verbo to be? They are not. They are not wearing sunglasses. Not wearing sunglasses. Very good. Muy bien. Vamos a ver acá. Nos vamos entonces con esta foto. Number three. Bill is wearing a suit today. He... ¿Está usando camisa café, sí o no? Sí. Yes. Mire, no, pudimos ampliar aquí. Es marrón. Demasiado, ¿verdad? Mire, ve, se nos vino todo. Vamos a ver acá. Bueno, veámosla bien porque ya vamos a... Acá estamos. Ok. Entonces, Phil is wearing a suit today. He... He is wearing a brown shirt. He is wearing, ok. Uh-huh. He is wearing... He's wearing a brown shirt. Okay. But he... ¿Qué pasa con la corbata? ¿Tiene corbata o no? Sí. ¿Sí? Yes. Okay. No, yo no le veo corbata. Oh, no. Yes. Okay. Yes or no? No. No, no. Okay. No. Entonces, ¿cómo sería? He's not wearing a tie today. Okay, but he's not wearing a tie today. Very good. Okay. Next. Veamos acá. Miren. ¿Qué le pasa a Katie? It's cold today. But Katie isn't wearing a coat. She sweatshirt es sudadera. Gloves and a hat. Okay. She's wearing. She's wearing. She's wearing. She's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. Okay, ¿qué pasa con las botas? Boots. Que no, no anda botas. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo dice? She's not wearing. She's not wearing. She's not wearing boots. Veamos acá. She's wearing sneakers. Okay, very good. He's wearing sneakers. Nice, nice. Okay. Veamos. Veamos acá. Yay! Very good, very good. Nice. You did it. Ustedes lo hicieron, ¿verdad? Meditaron. Muy bien. Los felicito. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, por algunas letritas es que no sale mal. ¿Verdad? Hay que tener ese cuidado. Pero mire qué bien que ya lo estamos haciendo. Esta era la 4.11. Ahora nos vamos con la 4.14. Vamos a ver. 4.14. Acá estamos. Ok, veamos qué tenemos por acá. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Follow the example. ¿Pero es la misma? ¿Sí? Es la 414, creo. 414, vamos a ver. Ah, tienen toda la razón.
Ok. Ah, muy bien. Vamos entonces igual, ¿verdad? Vamos a ver aquí el dibujito. Mire, aquí tenemos a Beth, tenemos a Nick, tenemos a Anita, tenemos John y tenemos a Bruce. Vamos a ver qué nos dicen de cada uno. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Ok. Yes. Yes. Ok, dígame la respuesta. Yes. Yes, he is. Aquí no hay punto. Mira, entonces lo ponemos nosotros. Vamos a ver number two, Nick. ¿Is Nick wearing sunglasses? No. 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 No, she's not. ¿Sí? She, he is not. Ok, very good. No, coma, he isn't. Muy bien, vamos a ver. Number three, veamos. ¿Is Beth wearing a purple jacket and pants? Beth? Yes. Yes. Yes, she is. Okay, veamos. Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Okay, is John wearing something? John? No. ¿Qué más? No, he's not. Okay, very good. No, he isn't. Good. Punto. Vamos a ver. Vamos con el número 5, Anita. Veamos a Anita acá. Acá está Anita, ¿eh? Veamos entonces. ¿Is Anita wearing a yellow skirt? No, she isn't. Okay. No, she isn't. Okay, no, she isn't. No, she isn't. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Enviar. Yay, very good, very good. Nice, nice. Ok, muy bien. Otro ejercicio que ustedes han hecho. Los felicito. Vamos a ver. Teníamos, este era el 414, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Ok, vamos a ver. Sí, la, gracias. Ok, con mucho gusto. Nos vamos al examen. Ok, vamos al examen que está acá. Y me dicen que es la sección C, ¿verdad? Es la que queremos que revisemos. Acá estamos. Ok, section C. Complete the conversation, part one. Fill in the blanks with the correct form of verb to be. ¿Cuáles son las tres formas que dijimos del verbo to be? I'm, are, is. Muy bien. Am, are, is. Son las tres opciones. Aquí preguntan por el chat lo del examen, ¿verdad? Este examen de medio curso tendríamos que tenerlo finalizado por lo menos al final de esta semana que estamos. Secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso al final de esta semana, ¿verdad? Ok, eso es respecto al examen de medio curso. Vamos a ver entonces. Complete the conversation. Instructions, fill in the blank. Decíamos are, is, am. Vamos a ver. Letter number one, A. Excuse me. Are you Miss Brown? No, I am not. I'm not. Okay, muy bien. Oh, she's over there. ¿Verdad? Si yo no soy, pero yo le digo por dónde está la señora Brown. She's over there. Entonces la persona que vino y me preguntó se fue para allá. Y llega y le dice, ok, she's over there, my name is Nicole Parker. Y ya la persona que vino me dice, oh, I'm sorry, well, it's nice to meet you. Very good. Nice to meet you too. ¿Estamos bien acá en el examen, parte C? Sí, Yes. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio de la plataforma que quieren que veamos? ¿Estamos por acá? ¿Estamos bien?
Ok. Brenda Escobar, ¿tiene alguna consulta? Levanta la mano. ¿Brenda? ¿Brenda tiene alguna consulta? ¿Por qué ha levantado la mano? Hola, con el 3.3. ¿Cómo no? Ahorita mismo vamos. Con mucho gusto. 3.3. Muy bien, mire muy bien cómo van avanzando. Vamos acá. Vamos a ver. 3.3. Acá está. Este video será 3.4. ¿Los ejercicios? ¿Sí? No, el 3.4 ya lo vimos. 3.3. Vamos al 3.3. Y ahí usted me indica. Ok, acá estamos. Mire, 3.3. Negative statements and yes, no questions with B. ¿Habrá algo de acá que quiere que revisemos? No, entonces no, era el 3.4, ya lo vi bien. Ok, vamos al 3.4 entonces, con mucho gusto. Acá estamos, mire. Es lo que acabamos de hacer. Ajá, sí. Sí, es el que acabamos de hacer, en efecto. ¿Será este, Brenda? Sí. Ok. ¿Tiene alguno en particular? No. ¿Quiero que lo hagamos de nuevo este ejercicio? Por favor. Sí, ok, muy bien. Vamos entonces, decíamos que tenemos la conversación y vamos a seleccionar am, are, is, que son las tres formas de conjugar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, veamos acá, tenemos yes, we, y para we es are. No ponemos mayúscula porque es continuación. Y no ponemos punto porque el punto está acá. Yes, we are. Vamos. Okay. Oh, y luego pregunta para you. Are you from Tokyo? Ok. No. We're not. Porque aquí nos dicen que es plural, ¿verdad? Dígame. Yo traté de hacerlo con contracción, dice, ¿verdad? Sí, se llaman. Sí, vaya, y no me lo permitió, solo poniendo we are. Pero la contracción, usted está usando el apóstrofe, o la tilde. Porque la tilde no se la va a reconocer. El apóstrofe es más recto. Sí, y normalmente está en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Ahí va a encontrar el apóstrofe. Ok. Lo voy a intentar así. Sí. Muy bien, vamos a ver, continuamos acá. Plural siempre, we are from Kyoto. Y luego vamos con la conversación 2. Estamos acá, mire, hablamos de Laura. Is Laura from the United States? From the United States. No. No, she's not. She's from the UK. From the UK. Muy bien. Is she from London? From London. Yes, she is. But her parents are from Italy. Very good. Ok, y aquí vamos porque hablamos de los papás, ¿verdad? They are not from the UK originally. Ok. Luego aquí hablamos, mire, preguntamos del idioma de Laura. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Usamos no. It's porque estamos refiriéndonos al idioma de Laura, no a Laura. Ok. It's English. De igual manera aquí nos referimos al idioma. Ok. Yes. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ok. Conversation 3. Hablamos de Selena y de Carlos. Are Selena and Carlos from Mexico? From Mexico. Okay.
Not they no, are, porque they are not, exacto. No, they are not. No, they are not. They are from They're Brazil. From Brazil. Are you from Brazil? Are you Brazil from Brazil too? No. No. I am not. I am not. Okay. I am from Peru. Okay. So, otra vez hablamos del idioma. Is your first language Spanish? First language is Spanish. Yes. Yes. Yes, it is. It is. Yes, it is. Muy bien. It, porque estamos hablando de el idioma, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, gracias. Yes. Very good. Ok. Sí, tres puntos, con mucho gusto. 3.14 me dicen en el chat. Vámonos corriendo a la sección 3, con mucho gusto. Vamos entonces acá. Esas costaron un poquito. ¿De veras? Vamos la pronunciación. Vamos a ver. 3.14. Acá estamos. La última de esta sección. Muy bien. Preposiciones creo que estamos acá. Vamos a ver. 3.14. Muy bien. Instructions. Oh, listen to 4 descriptions. Check the correct adjective for each description. Estamos con adjetivos entonces. Y lo que vamos a hacer es escuchar un audio. Lo vamos a hacer juntos. Voy a escribir el, voy a reproducir el audio 5.4. Con mucho gusto. Después de acá nos vamos para allá. Ok. Vamos a ver. Voy a reproducir el audio. Y le voy a poner aquí las opciones. Voy a cerrar los micrófonos para que no interfiramos con los compañeros. Y luego ustedes van anotando la opción y luego verificamos juntos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Gracias. Vamos a ver. Acá tal vez nos va a reproducir acá. No. Vamos para acá. Ok. Ahí vamos. Listen and take notes. Listen to 4 descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. 2. Who's that over there? My brother, Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, very good. Yeah, I have opened the microphones, and now you tell me. Let me see. Karen is short or tall? Short. Okay. Pay attention here. Yes. When you click on here, this changes. The color changes. Okay. Number 2. Marco is? Thin. Thin. Okay. Thin. Okay. Elena is friendly or shy? Friendly. Friendly. Okay. And then Andrew. Andrew is serious or funny? Serious. Okay. Serious. Let's see then. Vamos a ver. Yay! Very good, very good. Mire, todo correcto. Ustedes me dictaron, ustedes lo hicieron. Los felicito. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos bien con este ejercicio? Yes? Yes. Ok, muy bien. 5.4 me dicen por el chat. Vamos.
Vamos, mire, vamos. Ok, vamos. 5.4. Acá estamos. Muy bien, los felicito, han avanzado. Sigamos, sigamos, sigamos. Muy bien. Very good. Knowledge check. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. En este ejercicio, usted va a tener cuidado porque, como ya vieron en la explicación en la plataforma y como lo vamos a ver nosotros en la videoconferencia, hay varias opciones. Ahora, entonces, en este ejercicio les pido a ustedes que seleccionen las dos posibles correctas, ¿verdad? No es solo una, son dos posibles correctas. Vamos a ver, por ejemplo, acá, mire acá. What time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. Las dos están correctas, ¿verdad? 20. Dígame. Giovanni, ¿quería decir algo? No, está bien. Ok, ok. Bueno, vamos a ver siguiente. What time is it? Mira la hora que es. Y dígame usted cuáles son las correctas. It's 10 to 7. It's 10:35. It's 6:50. It's 25 before 11. ¿Cuáles serán las correctas? Yes. Mire esta, acá está. It's 25 before 11. 10:35. Permítame, quiero... Así, ah, este es el relojito. Este es el relojito, ¿verdad? 10 para las 7, ¿cómo decimos acá? 7. Ajá. It's 10 to 7. Esa es una. Vamos a ver cuál es la otra. It's 6:50. Muy bien. 50 o 10 para las 7. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Este es el relojito, este. Vamos a ver, un cuarto para las 9. What time is it? It's a quarter to nine. Yes, you are right. You are right. Un cuarto a las 9. O? It's nine forty-five. Las 9:45. Vamos a ver, number 4. What time is it? Ese es el relojito, 11:05. It's 11:05. Okay, ¿y cuál es la otra opción? It's five after 11. Very good, very good. It's five after 11. Muy bien. Number 5, aquí está. Ok, 3:15, díganme. It's 3:15. Or? It's a quarter after three. Okay. Vamos a ver, siguiente relojito, el último, mire acá está. 4:30. Díganme las opciones. It's half past four. Okay, ¿y la otra? It's 4:30. Okay, it's 4:30. Esta, ¿verdad? It's 4:30. Okay, vamos a ver. 4:02. Veamos, no puedo ver acá. Yes.
Yes, very good. Very nice. Yes, yes. Like, applause for you. Nice, nice. Muy bien, los felicito. Miren, ¿estamos bien con este ejercicio? Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿hay algún otro? ¿O continuamos con la otra práctica? Ustedes me dicen. ¿No? Hasta ahí hemos llegado. Ah, ok, muy bien. Pero miren, han avanzado, los felicito. Vamos a ver entonces, seguimos con la práctica. Díganme, vamos a ver, acá hay algo en el chat. Ok, you're welcome, Mercy, you're so welcome. Very good. Veamos entonces, acá teníamos la última videoconferencia, estuvimos viendo acá a Anne, remember? Acuérdense que estamos practicando con esto. Vamos a avanzar entonces, muy bien. Ahora vamos a ver cuatro, en la plataforma tenemos dos. Pero aquí vamos a ver los cuatro que existen. Es importante que los conozcan. Y tenemos, mire, singular, two options. Plural, two options. Okay. Vamos a ver. Y aquí nos vamos a dirigir con la distancia. Si usted se fija, estos dos, los objetos están cerca. Y de estos dos, están lejos. Entonces, para singular vamos a usar this. Y that. Singular. That. Ahora, decimos. This is an apple. This, porque usted apple. Lo tiene aquí cerquita. This is an apple. Pen. This is an apple. Y si usted se fija, hemos ubicado an porque es singular, ¿verdad? Y an porque inicia con vocal acá, sonido vocal. Y o luego, that is a pen. That is an apple, ¿verdad? Seguimos en singular, pero la diferencia es la distancia. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Yes. Ok, let's repeat. This is an apple. This is an apple. Ok, that is an apple. That is an apple. Muy bien, muy bien. Estamos bien acá. Ahora nos vamos con las dos opciones del plural y vamos con this. Fíjese, esta suena this, es rápido. This. This is an apple. Y esta this. Suena this. This. Un poquito más largo. This. That. Y aquí vamos con plural. Como este plural ya no usamos an, entonces these are apples. El plural acá. These are apples. Y si nos vamos con lejos. Para vos, ¿cómo es manzana? Apple o apple. Those are apples. Acá estamos, ¿verdad? Apple. Me he enseñado de las dos maneras, pero no sé. These. Those. ¿Estamos bien acá? Those. Muy bien. Those es lejos. Okay. Pero ahí la estás leyendo. Ok, entonces estamos aquí con estas cuatro opciones. ¿Verdad? ¿Cómo se dice la en inglés? Ok, ¿estamos bien acá? Yes. Ok, very good. Muy bien, continuamos entonces. Siguiente tema, el que han estado trabajando ustedes, verb to be. Ok, verb to be. Aquí nos vamos con, mire, aquí lo que tenemos que recordar es que tenemos tres formas. Am, is, are. Am siempre va con I'm. I am, siempre. Luego, para is, ocupamos ¿cuáles? He, she, it. Muy bien. Usted sustituye con it, ya sea un objeto, un animalito, un lugar, ¿verdad? Entonces, he, she, it, is. Y luego, are, lo dejamos para we, para you, y para they. Muy bien. Ok. Y eso es lo que vamos a acordarnos. Ahora, si estamos hablando de algo singular, recuerden que tenemos aquí a o an, pero si estamos hablando de plural, aquí no hay a, no hay an, y acá el nombre pasa a ser plural. Mechanics, pilots, policemen es un plural irregular, porque el singular es policeman, pero si usted le cambia la e, ya no necesita la s, y sigue siendo plural, ¿ok? Entonces vamos con
I am a student. Can you please repeat? I am a student. He is a teacher. She is a teacher. Okay. She is a journalist. She is a journalist. Very good. Are we okay with journalist? Journalist. Yes. Reportero. Muy bien. Reportero. Yes. She is a journalist. Good. It is a book. It is a book. Very good. It is a book. Nice. It is a book. Okay. We are mechanics. We are mechanics. You are pilots. Okay. They are policemen. Okay. Are we okay here? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Yes. Muy bien. Yes. Bien. Vamos a ver. Acá tengo un ejercicio. Usted me va a decir am, is, are. ¿Cuál de las tres? Este lo hacemos juntos ahorita. My surname is last name. Apellido. My surname is López. Very good. Is López. We are from Madrid. Very good. I am Ana. Very good. Antonio and Juan. They are in room seven. Are, porque son dos, ¿verdad? Antonio and Juan are in room seven. Good. Okay. The teacher. Is English. Acá English es la nacionalidad. Okay. The teacher is English. Good. Now you are in class three. She is a student. Very good. She is a student. Muy bien, los felicito. Ahora vamos a hacer esta práctica. Me le toma una foto a estas oraciones y lo voy a enviar a los breakout rooms para que usted complemente. Is... ¿Listos? ¿Ya tenemos la imagen? Ok. Sí, ya la tengo. Ya. Yeah. Ready, everybody? I am ready. Nice. ¿Todos estamos listos? Yes. Okay, let's go. Very good, muy bien. Bueno, me los llevo entonces. Vamos a practicar en los breakout rooms. Lo van a desarrollar ustedes y luego venimos y lo desarrollamos juntos, ¿ok? Vamos a ver entonces, tenemos tres participantes por cada una de las mini aulas. Vámonos entonces. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Yes, yes. Very good. Very good. Very good. Nice. Nice, nice. Okay. Carlos, Xenia, Carla, Lester, Lilian, please click on join. Hola. Dígame, ¿recibió la invitación, Carlos? No me caí. Ya, okay. Muy bien. Xenia, Lilian, Lester. Okay. Muy bien. Carla, please. Hola. ¿Le cayó la invitación? No me deja. ¿Cómo no la deja? Veamos. Se la vuelve a enviar, ¿ok? Ahorita. Thank you.
José Orellana, ¿nos escucha? No, no sé, una gran interferencia. Creo que hay un problema con el audio. Entiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me lo voy a llevar a otro grupo para que podamos practicar con más participantes. Permítame un segundito. Vamos a ver. Y vamos con... Ahí estamos. Carlos. Por favor, acepta la invitación. Número 8. Lions is big. Is big animal. Animals, pero son varios, creo. Lions. 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 Is plural. Very good. Plural. That is okay. Plural. Yes. Lions are. Okay. Aunque sea animal, hablando ¿sí? en plural es are, ¿verdad? Sí, it es el singular, they es el plural. Perfecto. The doctor is in the hospital. ¿Hospital? Compañeros, ¿qué se me hicieron? Aquí estamos, okay. Sí, eso me he quedado. Okay. The doctor. Is in the hospital. Hospital, yes. Hospital. Okay. She said to die. She is. She is. Today. Okay. The teachers are in the school new. The cat. ¿Sí es R en el 11? Veamos, Mari, en el 11. En el 11 sería the teachers. Sí, es plural, ¿no? Yes, yes, the teachers are in the school now. Very good. Yeah. Okay, okay. The cat. El número 12 sería... Aquí serían lions are big. Good. ¿Cuál está? La ocho. Lions. Lions, the animals. Lions is big. Sí, porque son animales. Sí, porque sí. Ajá, sí. Lions is the animals. Okay. Lions are big animals. Lions, plural. Cuando son animales. Sí, muy bien. Cuando es un animal, es lo sustituye con are. Sí, uh-huh. Y cuando es el plural de uh-huh. it, es they. Entonces sería they are, lions are. Ok. Okay. Me salió bien, Ani. Ay, sí, no. sí. A tiempo. Gracias, teacher. Ok. The door is... The doctor is in the hospital. Are in the school now. 12, the cat is. The cat is red. Sí, ¿verdad? Is red. Sí, porque es solo, sí, uno. El 13, María. María is my little sister. My little exacto. Sister. 14, the students. Are. Are. Exacto. In the classroom. In the
classroom. The books are. The books are. The books are is the bag. The books, no. They are, así o no? Mm-hmm. Are in the sí. bags. They porque say, plural. The girls, girls are at the supermarket. In my pencil is blue. Sí. Is blue. Okay. My pencil is blue. Okay. My father is teacher. Dígame. Cuando yeah. es yes. it, pero es plural, es are. Sí, el plural de it es they. Entonces vamos con they are. Sí. Ok. ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar hoy. Me lo llevo ya. Ok. Yes, very good. We're coming very back. Good. Nice, nice. Very nice. Very nice practice as usual. Muy bien. Ustedes siempre hacen unas prácticas muy bonitas, muy buenas. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Vamos a verificar acá. Ustedes me ayudan, por favor. Number one. I am very happy. I am very happy. Very good. Very good. Number two. Susana. A tall girl. A tall girl. Very good. Number three. The dogs. The dogs are brown. The dogs are brown. 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 Good. Number four. And Mike are friends. Are friends. Good. Number five. My mother is a teacher. Is a teacher. Number six. The houses. The houses. They are old. Are old. Good. Number seven. The boys. The boys are hungry. Hungry. Very good. They are hungry. They need food. Okay. Number eight. Lions. Lions are big animals. Number nine. The doctor. The doctor is in the hospital. Is in the hospital. Very good. Number 10. She. She sat today. Eleven. The teachers. Teachers are in the school now. Now. Very good. Number 12. The cat. Is red. 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 13. Maria. Maria. My little sister. Number 14. The students are in the classroom. Number 15. The books, the books are in the bag. The, bag. In the, bag. The girls are at the supermarket. At the supermarket. My pencil is blue. Is blue. Is blue. Blue. And my father. He's a musician. Very good. Nice. Applause for you. That was great. Here is your life. Very good. Muy bien. Bueno, miren, tengo que terminar prontito porque ya el otro grupo está esperando casi, ¿verdad? Así es que quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo, bella práctica, ¿verdad? Los espero el día de mañana y los invito a que continuemos trabajando en la plataforma. La mañana tienen así los números y nos vamos a los ejercicios y continuamos, ¿ok? Ok. Thank you very much. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.